Esta Lady, yo no sé qué hace con ese barredor de la calle. Creo que mi hija ni en bromas esté con él. De seguro que se acercó a darle algo. Muchacho igualado, ¿qué te hace pensar que puedes estar con mi hija? Mírate, eres un simple barrendero de la calle. A comparación de mi hija, ella terminó todos sus estudios. Ahora sí sabes cuál es tu trabajo y no andar de igualado. Tranquila, señorita, yo le ayudo. Tenga sus ojos, señorita. Gracias, usted es muy amable. ¿Y todos los días pasa por aquí? Sí, así es. Entonces nos veremos, va a seguir. Cuídese. Bueno. Hasta luego. Nunca antes había visto a ella y está bien hermosa. Creo que ya no volveré a verla. Mejor voy a seguir recogiendo la basura. Hola. Hola. Sabía que te iba a encontrar aquí. Hoy tuve que madrugar bastante y entonces no tuve la oportunidad de verte por la mañana. Qué gusto verte. Salí al almuerzo y de paso quería invitarte. Sabes, un gusto verte. Buenas tardes, Julia. Buenas te traje tardes. Almuercito. Gracias, doña Marta. Como ves, ya tengo mi almuerzo, no podré acompañarte. ¿Entonces puedo acompañarte yo? Sí. Esta Lady, yo no sé qué hace con ese barredor de la calle. Creo que mi hija ni en bromas esté con él. De seguro que se acercó a darle algo.
Gracias, estaba delicioso. De nada. Bueno, me tengo que ir. Mi jefe ya debe estar por llegar y estoy un poquito atrasada. Gracias por tu compañía. Si puede, nos vemos mañana. Cuídate mucho. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué tan feliz? Yo te cuento, pero otro día, papá. Estoy segura que a ti no te agradará la razón por la que estoy feliz. Pero bueno, papá, voy a continuar con lo que me falta. Hola, Lady. No sabía que trabajabas aquí. Qué coincidencia. Hola. ¿Por qué nunca nos encontrábamos antes, si los dos trabajamos aquí? Algún rato te contaré. Debo ir. No puedes irte sin antes darme un abrazo. No puedo creer que mi hija esté con ese barredor de la calle. Muchacho igualado, ¿qué te hace pensar que puedes estar con mi hija? Mírate, eres un simple barrendero de la calle. A comparación de mi hija, ella terminó todos sus estudios. Además de eso, ella se graduó en economía financiera, tiene un buen puesto de trabajo y tú, seguramente que ni siquiera hayas pasado por la secundaria. Y a ti, Lady, no permito que sales con estos tipos de personas. Pero papá... Cállate. Te advierto, mi hija, si te ve una vez más, te largas de la casa. No permitiré que dañes mi reputación. Ya basta, papá. Tu forma de pensar es lo peor. Y tú, lárgate. No vuelvas nunca más a estar al lado de mi hija. Le voy a decir al jefe que te corra del trabajo. Está bien, señor. Ahora sí sabes cuál es tu trabajo y no andar de igualado. Hola. Hola, Ley. Estaba haciendo demasiado calor y me escapé del trabajo un rato. ¿Te traje esto? Ay, me sorprendes. Me gusta todo de ti. Ay, mi madre murió hace mucho tiempo. Y desde ese entonces no he encontrado la felicidad. Estar con mi padre no es lo mismo. Mi madre siempre me decía que cuando se llega a querer a alguien no importa nada. Y aquí estoy, contigo. Así mi padre me mande sacando de la casa. Buenos días, hijo. Ven. Mira, quiero que ya dejes ese uniforme y te cambies, porque hoy ya terminó tu prueba y a partir de hoy te vas a hacer responsable de esta empresa. ¿Sí? Cámbiate. Está bien, papá. Ahí mismo. Qué sorpresa. ¿Y ustedes acaso se conocen? Sí, papá. Él es la chica que siempre practicaba. ¿Él es tu papá? Así es. Discúlpame, señor, yo no sabía. No tengo nada que disculparte. Mi hijo me ha contado todo. Además de eso, estaba vigilando todo el trato que le daban a él. Solo lo puse a prueba para que él ocupara mi lugar de trabajo en esta empresa. Pero tu padre,
Él sí tiene que disculparse. Yo no sabía que es su hijo. Perdón, jefe. No, señor. Un día escuché que le iba a correr a mi hijo del trabajo. Señor, aquí el único despedido es usted. No, papá, no hagas lo mismo. Demos una oportunidad más. Que esta vez le haya servido como una lección. Para no juzgar a más personas por su apariencia o por tener un bajo nivel. Está bien, hijo, como tú digas. Escúcheme bien, que sea la última vez. Y espero que de esto hayas aprendido. De verdad, muchas gracias, disculpe. Nunca juzgues a las personas por su apariencia. Recuerda que si juzgas a un libro por su portada, te puedes perder una gran historia.